la convivencia que hagas con los demás. Y eso es un cambio que quizás las estructuras, los currículos, los métodos no siempre son tan eficaces en permitir esto, si estamos de acuerdo en que ahí radica el fin de la educación. Yo estoy pensando, a veces, porque tú dices, los alumnos están en una sociedad distinta, nosotros también, los maestros también, en general. Entonces, estas reticencias o inercias a cambiar las metodologías, no puede ser también una cuestión de un miedo porque la tecnología es demasiado rápida, porque nosotros, yo os estoy escuchando y hay que estar en Google, hay que estar en Twitter, hay que estar en Facebook, entonces aquellas personas que no tienen la capacidad, el tiempo, que no fueron aprendiendo desde hace 20 y tantos años a hacer esto, o sea, que de repente llega una hora, igual hay que facilitarles de alguna forma esa transición, que no puede pasar de 0 a 100 y si no eres 100 no eres nadie. Algo sí que se puede pasar, como andar rápido te puedes enganchar, ¿no? Que lo bueno de las tecnologías es que no tan rápido te puedes saltarte varios estados, ¿no? Entonces te sorprende luego cuando ves a la gente que se mete en redes sociales, en Twitter, que a lo mejor no tiene un conocimiento, yo sí que creo que es posible y que, se, que no, no será posible en el 90% de los casos, pero sí es importante, ¿cierto? Y es una forma de conectar. Luego hago propaganda de lo que vamos a hacer. Porque tiene mucho que ver con esto, con entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Con entornos personalizados de aprendizaje, de presencia. Entonces, creo que sí que se puede enganchar y si no, pues también hay que decir, tampoco creo que el profesor tenga que tener miedo a no estar a la altura, porque él tiene que ser un facilitador y él tiene conocimiento, ¿no? Tiene, yo soy profesora, pero, o sea, yo soy docente, pero soy la parte de tecnología. Y lo que yo veo, lo que estoy aprendiendo en este tiempo, que llevo trabajando en educación, es que lo que es el conocimiento, el saber, el acompañar al alumno, no tienes que tener miedo a no de manejar las tecnologías, incluso aprender con ellos, porque no, no, no. Más miedo es que está institucional, quiero decir. Hablábamos antes, hay centros que está terminantemente prohibido que tener un móvil conectado. Igual es la herramienta con la que mucha gente está aprendiendo cosas ahora. Entonces, bueno, eso existe. Hola. Mi nombre es Alberto. Quería comentarte precisamente sobre lo que acabas de decir, sobre lo del móvil, ¿no? Cada vez somos más el móvil para todos y el móvil está prohibido en la educación. O sea, me parece algo completamente alejado del mundo actual, ¿no? O sea, el móvil no deja de ser una herramienta, solo que sabes cómo usarla, desde mi punto de vista. Yo, bueno, yo me dedico al sector, tengo una empresa que me dedico al sector de la movilidad, ¿no? Pero me gustaría hacer dos reflexiones, pues, dejarlas ahí encima de la mesa y, bueno, si queréis hablar sobre ellas, perfecto. La primera es que la sociedad está cambiando muy rápido y hay partes de la sociedad que cambian más rápido y menos. En concreto, la movilidad es una de las tecnologías que más rápido cambia de los últimos, de toda la historia. En 3 años aparecen y desaparecen móviles, aparecen y desaparecen sistemas operativos, etc. Los juegos, 3/4 de los mismos. Antes me contó un compañero que él recomendaba ser autodidacta, ¿no? En el tema de la movilidad pasa un poco lo mismo. No puedes esperar que una persona sea formada de una universidad o de una formación profesional con unos conocimientos que se plantean 10 años antes o 5 años antes y cuando terminan los estudios pues ni siquiera existen, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso nos está llevando a que mucha gente está descartando la educación oficial, por decirlo así. Y eso también lo veo mal, porque el ser autodidacta está muy bien, pero digamos que de forma sin ningún tipo de planteamiento, sin ninguna ayuda, tiene muchas lagunas, ¿no? Entonces siempre está muy bien tener una base, tener una estructura, ¿no? de las instituciones educativas que te marquen un camino, ¿no? Una base, y a partir de ahí, porque hay mucha fuente de información. Hace cuando tengo 40 años, cuando yo estudiaba, la información la sacabas de la luz que tienes en casa. Te mandaban a hacer un trabajo y tirabas ahí de la luz y tirabas pues, lo que había allí. Y de aquellos sacábamos todo lo mismo, ¿no? O sea, no había más información. Ahora hay mucha fuente de información,
muchos idiomas, bloggers, de todo, ¿no? Entonces, lo que desde mi punto de vista yo veo es que estamos muy alejados de esa realidad. Habrá estudios, como todo, habrá sectores en los que ese cambio no está llamativo, ¿no? Por ejemplo, una carrera de arquitectura, pues me imagino que no habrá cambiado mucho el temario. Sí que habrá cambiado más en el globo, pero bueno, para adaptarlas cada X años, pues será suficiente, ¿no? Pero yo creo que se pierde de vista, según qué contenidos y según qué materias, incluso en la educación primaria, que debería ser mucho más flexible las estructuras. No, no digo que no se intenten hacer cosas, no basta con comprar ordenadores. ¿Qué pasa? Ahora compramos 4.000 portátiles, vamos a los niños y de repente todos sabemos usarlos, todos sabemos hacer la tecnología. Desde mi punto de vista, ahí creo que es donde está el error. Y lo segundo es que en este tipo de sectores, en general en todos los sectores, la educación está muy alejada de lo que es el mundo empresarial. Pero en este tipo de sectores todavía más. O sea, si en la arquitectura está alejada la universidad de lo que va a empezar, en todo lo que tiene que ver con empresas de tecnología, videojuegos, etc., pues es abismal, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde habría que hacer la reflexión y buscar los métodos o sentar las bases para que dentro de unos años esto no pase. Y que se apoyara mucho más la educación en las empresas. O sea, vale que un profesor no va a estar continuamente mirando cuáles son todos los cambios, digamos que hay en tecnología, en movilidad, en los videojuegos, pero es que hay empresas que se lo están haciendo. Hay gente que sí tiene su conocimiento. ¿Por qué no se integra más ese conocimiento que sí que existe y que se puede guiar o canalizar a través de ese profesor que sí que está en la escuela y que conoce a los alumnos, ¿no? Y nada, simplemente era esa es mi experiencia y con lo que yo estoy luchando y con lo que me encuentro con la gente a la hora de ello. Bueno, muchas gracias. Muy bien, oye, te agradezco. Sí. Te agradezco mucho la intervención porque en esta línea se está trabajando de las administraciones. Voy a poner un ejemplo o sea, has planteado el tema de los dispositivos móviles. Están prohibidos, bueno, están prohibidos en algunos centros y algunos dispositivos móviles. Y hay centros en España que están trabajando con tabletas. Hay algunos centros. Y esto está, todos los indicadores dicen que va a más. Los teléfonos móviles tienen uno de los aspectos de que, de momento, el profesorado, primero, los ve como elementos disruptores, y en segundo lugar, todavía no están implantadas tecnologías de gestión, de control, las tecnologías de MDM, ¿no? de control, de monitorización, de información. Entonces, esto, cuando estén a precios asequibles, existen, pero ahora están para las grandes corporaciones, o sea, la educación no solo puede permitir los costes que ahora están las tecnologías estas de MDM, pues facilitará, digamos, el incorporar, el permitir trabajar con aquellas aplicaciones que sean más pertinentes. Ya sabéis que tener un dispositivo que permite unos N grados de libertad, pues a veces cuesta que se focalice la atención en lo que en aquel momento se va a trabajar. Pero voy a poner un ejemplo de una experiencia que ha empezado este mes de septiembre, justamente, en una asignatura optativa del último curso de la educación obligatoria, donde en esta asignatura, que es una asignatura de informática, tiene este nombre, y en esta asignatura se ha, digamos, transformado el currículo de esta materia para que los alumnos, en lugar de trabajar en la informática como estaba planteada, de comunicaciones y aplicaciones multimedia, etc., pues lo que hacen los alumnos es desarrollar un proyecto de desarrollar una app en equipo. Pero no únicamente es un enfoque de rudimentos de programación, como han inventado, por eso programitas que permiten unos prototipos bastante ajustados, sino además con acuerdos con empresas del sector, de startups, estamos pidiendo mentores de la industria para que estos proyectos de los alumnos tengan con quién contrastarlos, y que porque los docentes tampoco sabemos todo, obviamente. Y es una experiencia que, bueno, tenemos los resultados a finales de curso, porque justamente hemos empezado este mes de septiembre. Y la idea es de combinar un aprendizaje de tecnología
con un enfoque orientado a creación de productos y creación de empresas. Una visión, por tanto, ya de emprendedor y emprendeduría. Bueno, es una experiencia que esperamos, tenemos muchas expectativas. Nos puedo dar una cifra de que se han apuntado 200 institutos a este proyecto. Y tenemos realmente muchas expectativas de lo que puede dar de sí. Y crear espacios, eso también, además de lo que he dicho, del enfoque tecnológico de emprendeduría, también va a permitir crear espacios donde el uso de móviles no sea, dijéramos, no esté proscrito. Sí. Sabes que también vamos a tener luego tú. No, muy brevemente, porque telegráficamente, porque estos temas tienen muchos matices, pero totalmente de acuerdo que las administraciones pedimos competencia en el uso de dispositivos móviles que, sin embargo, están prohibidos en las aulas. Lo cual es paradójico. O sea, estamos viendo competencias que obviamente se han adquirido fuera de nuestro tiempo escolar, lo cual es absurdo. Por otra parte, tenemos políticas de mantenimiento de dotaciones que son absurdas. Mantenemos viejos PCs con procesadores que son 15 o 20 veces menos potentes que los equipos que llevamos consigo y que los prohibimos. Es decir, no te dejamos utilizar. Y además que esos dispositivos que evidentemente hay que matizar también las edades del alumnado, porque puede haber restricciones que debieran ser establecidas por controles parentales de las familias y no por defensas corporativas de redes que francamente son muy costosas, son muy poco eficaces, aunque estimulan la competencia digital del alumnado para cobrarlas y demás. Pero lo cierto es que debiéramos y vamos a facilitar ese tipo de dispositivos. Es absurdo estar cableando, que es muy costoso, excepto para emitir en altísima resolución o cosa por el estilo, no dar más capacidad de utilización de dispositivos móviles, de internet móvil, y además asegurar algo que educativamente es una premisa, que es la inclusión educativa. Es cierto que en el País Vasco, pues en secundaria, más del 80% tiene dispositivos móviles con conectividad móvil. Entonces, la cuestión es que la escuela no puede ignorar esta realidad, porque determina que la competencia que adquieren en su entorno familiar, quedando, digamos, una minoría de alumnado sin esta capacidad. Es decir, en este momento, por responsabilidad, digamos, de los poderes públicos, hemos de dotar de dispositivos móviles a quienes no disponen de ellos. Y su coste, o sea, ya las razones de coste, aparte de hay que tener mucho cuidado en multitud de aspectos, el coste ya no es un argumento. Hay que tener en cuenta que la inversión educativa en un alumno medio del País Vasco es de 10.000 euros al año por alumno. Entonces, que vengan a ir a contar el coste sin hablar con pago familiar o cosas por el estilo. Y también, solo recoger algo que se decía, el sistema educativo debe abrirse al mundo real. La educación es más importante para dejar en manos solo de agentes educativos. Hay que introducir, se hace ya niveles de formación profesional, pero mucho más de que dar entrada a la sociedad civil, a empresas del entorno, etc. Tenemos que abrir las escuelas, ventilar las escuelas, y esto también los dispositivos móviles y otro tipo de metodologías nos permite esa conexión que enriquece muy notablemente la educación y además que la hace accesible para el conjunto del alumnado, cosa que en este momento hay quien dispone de un entorno familiar, social, vecinal, que lo permite y otros muchos que. Yo os quería preguntar, estamos hablando de un foro sobre tecnología, internet, estamos hablando de educación. ¿Existen tutores, docentes, profesores que están desactualizados, por así decirlo? ¿Qué se puede hacer frente a ello? Es decir, el sistema es el que es, y la universidad que tiene una plaza como profesor de informática, da informática, pero quizás con unos conocimientos que pueden estar reciclados o puede estar en continuo aprendizaje, pero no es lo general. Pero a lo mejor una persona que está dando informática con un sistema de los años 80, le pasan por la derecha a sus propios alumnos. ¿Qué se puede hacer desde el sistema? Que, por así decirlo, vosotros, algunos formáis parte de ministerios, de consejerías, de educación. ¿Qué se puede hacer frente a ese apalancamiento del tutor? Yo sí, que en cuanto tengo, lo que estamos impulsando es un referente, es el concepto de competencia digital. Hay un marco de competencia digital adoptado europeo, como el CPTS, que es un instituto de la Comisión Europea.
que al fin y al cabo no soluciona el problema que tú acabas de plantear, pero que sí es un marco de referencia de manera que se pueda fijar itinerarios de adquisición de esa competencia que sirva para trasladarlo, porque yo creo que es un problema de la formación inicial, más allá de la formación inicial de los docentes. Y tiene mucho que ver con por qué enseñamos cómo hemos aprendido y si nos estamos diciendo las tecnologías no están inmersas en el proceso del aprendizaje, no solamente en primaria y secundaria y bachillerato, sino en las universidades, cómo vamos a pretender que sus docentes recién salidos de las universidades enseñen con las tecnologías, utilizando las tecnologías. Entonces, bueno, yo digo que también quería un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿cuál es el papel de la administración? No vamos a transformar la educación, podemos poner las infraestructuras.